Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Liderazgo, visión, país es el tema que voy a tratar con el vicealmirante en retiro, Francisco Calisto Iampietri, dentro de unos minutos, porque tengo que ir a las noticias del programa. Sarco Medina me ha hecho llegar su libro La calle está dura y toque de queda en la ciudad fósil. Próximamente lo tendremos en el programa presentando su producción literaria. Roberto Rosario Vidal ha escrito Inés Huaylas Yupanqui, una estrella entre dos mundos. Roger Agüero, literatura infantil, Amigos de Camino, así como Retorno a la Morada. Rocío Riesco de la Vega se estrena como escritora con su primera producción, Margarita en Gris. Ella forma parte del taller de escribidores de Milagros Salas Ochoa. Y desde Buenos Aires, Argentina, Francisco Tangari me ha enviado su libro Francmasonería, los misterios velados y alegóricos de sus símbolos. Próximamente él desde Buenos Aires estará presentando su libro. Asimismo, el día de mañana a las 9 horas de Lima, estamos saliendo por Sabrosa RD desde Santo Domingo, República Dominicana, la cartelera para todo el mundo. Los días martes salimos por España, martes y jueves salimos por España, los jueves a mediodía salimos por América Visión y Satélite Visión Radio de Chile, los días miércoles por Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. Y próximamente estaremos en señal abierta en CTV Perú. Ahora sí, bienvenido Francisco Calisto Iampietri, un placer, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Un gusto estar contigo y a tus órdenes, hermano. El liderazgo, la visión país. Tú estás en retiro muchos años, tienes una gran trayectoria, has estado en el BRAE, no has representado al Perú ante la Organización Marítima Internacional, instructor en la Escuela Naval, entre otras cosas. El Perú necesita líderes para tener una visión de futuro, Francisco. Por supuesto, el Perú y como cualquier otro país en el mundo y cualquier otra organización tienen un factor común, que necesitan liderazgo, porque de lo contrario el rumbo que tomarían los países o las organizaciones sería pues errático, ¿no? Tiene que haber un rumbo determinado que tiene que ser fijado por alguien Así es. y este tiene que ser el líder. Pero ahora tenemos que diferenciar bien qué cosa es el líder con la autoridad, porque no es lo mismo, ¿no? Así Hay es. ejemplos que podríamos sacar en este momento como yo puedo tener la autoridad y la autoridad puede ser ejercida por cualquier ciudadano a través de un dispositivo legal, ¿no? A mí me nombran alcalde de una ciudad a través de un proceso electoral, sale una resolución y soy el alcalde, pero eso no necesariamente quiere decir que sea el líder de la ciudad, Claro, ¿no? así es. Una cosa es tener la autoridad y otra cosa es tener el liderazgo. Son dos cosas diferentes, ¿no? El Claro. liderazgo uno lo forma, uno se lo gana y la autoridad, bueno, la autoridad debería ser inherente con el liderazgo, pero no necesariamente es así. Claro que sí, como conversábamos en la reunión de anoche, el Perú no tiene un plan estratégico. Alguien me dice, no, el CEPLAN. Oye, pero espérate, el CEPLAN hace un plan para tenerlo en el cajón guardado, ¿no? El Perú tiene un plan al 2030, 2040, 2050, 2060. Ok, Francisco. hay varios puntos que has tocado y que son importantes de enfocar en su verdadera dimensión, ¿no? Sí. Existe un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en el Perú que se llama el CEPLAN, Se plante. que depende del Consejo de Ministros
Ahora últimamente ha regresado al Consejo de Ministros porque anteriormente estuvo en el Ministerio de Defensa. Nació en el Ministerio, en el Consejo de Ministros y de ahí lo pasaron al Ministerio de Defensa con una visión muy cerrada del tema, infiriendo de que el plenamiento solamente era un tema que tenía que ser visto por los militares, caso Así es, error. nada más, así es, por eso dice, Caso error. para planeamiento los militares, para eso son buenos, sí, pues ya. Pero bueno, pueden ser buenos o podemos ser buenos, pero si tú quieres hacer una visión a nivel país, no puedes tenerla con una visión enteramente militar, ¿no? Así es. Entonces, el CEPLAN volvió a ser parte orgánica del presidente del Consejo de Ministros, cosa que está bien, y se integró a través de un sistema, ¿no? Al Sistema Nacional de Planeamiento, que el CEPLAN es quien tiene que operativizarlo. Entonces, a través del CEPLAN se hizo todo un proyecto de trabajo y se hizo una visión a nivel Perú y tenemos en este momento una visión al 2050, ¿no? Y ¿Cuántos la esta. conocen ahora? Porque si le Bueno. preguntamos seguro al presidente del Consejo de Ministros, la visión, seguro que no sabe. No sé si lo sabrá, pero definitivamente que existe, sí existe. Y existe desde el año de 2019 y fue a través de todo un proceso, ¿no? Se fijó una primera visión, de ahí se trabajaron talleres, se reunieron a través del Acuerdo Nacional. Al Acuerdo Nacional con varios representantes, hay representantes del nivel político, del nivel ejecutivo, algunos asesores, etcétera, etcétera. Y se diseñó una visión del Perú al 2050. Y eso, teóricamente, debe ser el eje de trabajo de cualquier gobierno que venga en Así es. este intersticio de tiempo, ¿no? Así Entonces, es. teóricamente, al 2050 tenemos que tener todos una misma visión y esta debe ser común, pero como tú mismo lo dices, no mucha gente lo conoce. No mucha gente lo conoce. Y ahí tienen definidos los ejes de trabajo, ¿no? Y definen al Perú con una síntesis de visión que establece que al 2050 debemos de tener un país completamente democrático, respetuoso del Estado de Derecho, de la Así es. institucionalidad, Seguro, un país seguro, seguramente. integrado al mundo, Claro. proyectado hacia el futuro, y así con toda una visión definida, que esta visión debería ser la que guíe los esfuerzos de todas las instituciones del Estado Así es. para poder generar sinergias, ¿no? Y Claro. Sí. más aún, esto debería ser conocido al detalle, sobre todo por las organizaciones y partidos políticos, ¿no? Sí. Porque no interesa quién sea la persona que esté en el gobierno o el partido en el que esté en el gobierno, siempre y cuando apuntemos a la misma dirección, en la misma visión. La visión, pues sí, Claro, claro. definitivamente cada partido político, cada gobernante de turno tendrá su estilo particular, pero no se debería salir de los ejes que han sido definidos en esta síntesis de visión o en esta visión al Claro, 2050, ¿no? Entonces, claro. si tú le pides a un partido político que desarrolle cuál va a ser su eje o cuáles son sus ejes de trabajo o sus ofrecimientos al país, pues estos deberían estar alineados con la síntesis de visión del país al 2050. Así es, pues, Y es de lo esa correcto. manera no tenemos este común problema que tenemos constantemente, ¿no? De que cada gobernante que llega borra todo lo que hizo el anterior y se le ocurre a él pues hacer Así una es. cosa diferente, ¿no? Así modifica el sector educativo, modifica el sector salud porque le parece que así tiene que ser. Claro. Entonces, dentro de ese concepto hay cinco ideas o cinco líneas de trabajo, ¿no? Que están claramente definidas Los y sobre ejes. esos cinco ejes, y dentro de estos ejes de trabajo, nosotros tenemos que aterrizar todas las propuestas que se deben de hacer a nivel país de todos los Claro. entes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo,
y con todo el aparato del Estado para que todos salgamos en la misma dirección, ¿no? Mira, pero ese plan, por ejemplo, es bonito, pero ¿quién lo lidera? Por ejemplo, dime una cosa, mira, el otro día hice un programa con un invitado, no recuerdo su nombre, se llamaban Que Vivan los Huaycos, ¿ya? Los incas celebraban cuando la caída de los Huaycos. El Perú todos los años perdemos miles de millones en reconstruir lo que los Huaycos se llevan. Si somos un país con planeamiento, con liderazgo, con perspectiva, ¿cuántos hospitales Rebagliati o Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas podríamos tener en el Perú? Tú ya sabes que todos los años hay friaje en Puno. Así es. No puede ser que la gente se muera todos los años de frío en Puno. Y así como todos los años, en los meses de enero y febrero, suben los niveles de los ríos, no así solamente es. En la costa, sino también en la selva, y vienen las inundaciones, y etcétera, así etcétera. Es. Y estamos en un tema de reconstrucción, y en nuestro país creemos que etiquetar a una entidad con un nombre rimbombante va a solucionar el problema, como por ejemplo lo hizo en la época del gobierno de Vizcarra, ¿no? La reconstrucción con cambios, ¿no? Con cambios, sí. Vizcarra y PPK también, ¿no? Y de cambios no ha habido nada. Es más, se hizo un proyecto a nivel gobierno-gobierno con el gobierno británico, pero las prioridades de ejecución del gasto y de las obras no fue el adecuado, ¿no? Se concentraron en reconstruir, como tú mismo lo has dicho, colegios, postas médicas, pero estamos yendo al efecto. No a la causa. Claro. Así es. Entonces, ¿por qué se cayeron los colegios? ¿Por qué se cayeron las postas médicas? Porque no había un sistema de drenaje que sea adecuado para poder llevar todas estas aguas pluviales fuera de la ciudad. Y es más, ni siquiera que lleguen a la ciudad en esa magnitud. Porque si a lo largo de todos estos cauces de los ríos tuviésemos una canalización adecuada con diferentes etapas de amenguamiento de la caída del agua, no se generarían todo este tipo de cosas y podríamos tener ingentes cantidades de agua almacenadas. Sí. Claro. En todas nuestras quebradas para alimentar en el estiaje a la gente cuando no tenga agua. Entonces, claro, en vez de hacer esto, nos vamos a hacer el colegio, nos vamos a hacer el ¿cómo se llama? El centro de salud en el mismo sitio donde estuvo construido anteriormente o unos metros más acá, metros más allá, pero seguimos en el cauce por donde van a discurrir las aguas de los ríos. Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido. No tiene, ¿no? Realmente estamos poniendo, como decía mi abuelita, la carreta delante de los caballos, ¿no? Exactamente. Pero, y todos los años ponemos la carreta adelante de los caballos. ¿Pero por qué? Porque eso tiene un efecto inmediato político. Sí. Político, claro, claro, claro. Porque si, imagínate, vamos a canalizar, por ejemplo, el río Piura, o el río de la Leche, o el río Rímac, o cualquier río. Vamos a hacer una obra de gran magnitud, con ingentes cantidades de dinero que se van a utilizar para hacerlo, pero a la vista del electorado no es muy percibido inmediatamente, porque no le están dando el colegito, porque no le están dando la cancha de fútbol, porque no le están dando, ¿no? Y están utilizando el dinero en algo que no se ve, porque como es una canalización que está bajo tierra, nadie la ve, entonces nadie se da cuenta que están construyendo. Entonces, ok, vayamos por la parte que tiene más exposición mediática, porque ya se vienen las elecciones y ya se vienen los próximos votos, entonces tenemos que apuntar a la canchita de Fulvito, al monumento, a la placita, etcétera, etcétera, y después crece el río y se lleva todo. Entonces, eso, claro. Y eso es parte de no tener un planeamiento que sea concurrente y seguido. Pero eso es educación también, Francisco. Efectivamente, ¿no? Y esto debe ser seguido por los diferentes gobiernos o diferentes actores que se van presentando al nivel del tiempo, independientemente
de quienes sean. O sea, si así yo es. Soy del partido A, del partido B o del partido C y tenemos todo como fin común terminar la canalización del río X, entonces, pero como eso no va a ser inmediato, eso no va a ser muy visible, entonces no va a estar el alcalde para cortar la pitita, claro, y poner su placa. Y poner su placa, ¿no? Sí, pues. Entonces, hagamos el colegio, que ahí sí va a quedar su placa con mi nombre, ¿no? Y en, claro, siguiente, en la siguiente crecida del río se va a ir el colegio, la placa y mi nombre también. Claro. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Y humo. Porque, por ejemplo, fíjate una cosa: el hecho de enviar ropa, hay que hacer las donaciones, pues, ¿no? A Puno, por el friaje, o a las zonas donde el huaico lo ha devastado, para mí, eso es herir la autoestima de un peruano. Porque, fíjate una cosa, tú le vas a darle tu edredón de plumas, o le vas a darle la frazada que tienes guardada que ya no usas. Bueno, definitivamente, ¿no? Pero dime, es dañar, es bajar la autoestima, es la dádiva de un peruano a otro peruano. Es lucrar con la... Con el sufrimiento de nuestros compatriotas, ¿no? Y eso está muy mal. Nuestros compatriotas, claro. Eso está muy mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener aquí es, primero, este instrumento que es la visión del Perú al 2050, sí, debe ser conocido por todos. Claro, y eso está mantenido por todos. Eso está en la página del CEPLAN. Si tú abres ahorita sí, la página, sí, CEPLAN, sí, sí. Y ahí pero, están. ¿Has visto cuántas palabras tiene la visión? No, bueno, es relativamente. Bueno. Para mí es demasiado extensa, ¿no? Debería ser una cosa. Claro, mucho más, claro, porque una visión, ¿no?, en el sector privado, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Haz de cuenta que tienes que pagar por palabra para pasar el telegrama y no tienes más que 10 soles. Sí, pues. Acá, ¿no la síntesis de la visión tiene 4 párrafos, pues, ¿no? Entonces nadie sabe cuál es la visión, ¿no? No lo puede, claro, seremos un país que, lógico. Y los mismos ejes de trabajo que se derivan de la misión también son en relativo extensos, pero de una u otra manera es una visión que ya está relativamente consensuada y es en la que todos deberíamos estar trabajando, ¿no? Pero uno de los ejes de trabajo... Claro. Uno de los ejes de trabajo, por ejemplo, es el primer eje de trabajo, y acá sí me he abierto la publicación para no, claro, entrar en bien. Error. Es el primer eje de trabajo, dice: las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Ese es un eje de trabajo. El otro eje de trabajo, el segundo, es gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, justo lo que estamos hablando. Ahí está, pues. Claro. La tercera es desarrollo sostenible con empleo digno y armonía con la naturaleza, que también tiene que ver con lo que hemos hablado. Sí. La cuarta es sociedad democrática pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Seguridad ciudadana, sí, ¿no? Así es. Y la última es un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva sin corrupción y sin dejar nadie atrás. O sea, si tú lo lees así, como lo hemos hecho en este momento, es una lista muy, muy bien definida, muy bien adornada, pero lo interesante acá es que nuestros planes de gobierno de los partidos que van a postular, por ejemplo, a las próximas elecciones, tienen que estar derivados de estas 5 líneas de trabajo, y no tratar de inventar una visión particular, ¿no? ¿Y quién supervisa la ejecución de ese plan que no te estás desviando de la visión? Quizás le has adjuntado, le has incrementado algunas cosas, pero no te abres de la visión que te diga, oiga, ¿sabe qué? Usted se está saliendo al rumbo. Claro, para eso existe un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se llama el SINAPLAN, que es el que activa al CEPLAN. Y donde están. ¿Qué hace? A ver. Bueno, ¿qué hace? A través del primer ministro, ya. Él es el que debe de
porque para eso es el primer ministro, es el jefe de gobierno, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, y él es el que tiene que tener a todos los vectores del Estado alineados, confluyendo en una sola dirección. Entonces, si un ministerio cualquiera que sea está trabajando con acciones que están fuera de estas cinco ejes de trabajo, entonces es el primer ministro que tiene que calarte la oreja a través del SINAPLAN, al momento que se detecte esto, porque este plan tiene sus objetivos y tiene sus objetivos definidos y su forma de medirlos. Entonces, si algo no está caminando, es el primer ministro que tiene que afinar esto. Claro. Por eso que digo que fue un error sacarlo anteriormente y ponerlo dentro del Ministerio de Defensa, cuando esto es un tema que va mucho más allá de la defensa. Esto es un tema que va cruzando todos los ejes de trabajo del Estado, ¿no? Es transversal. Es transversal, por supuesto que es transversal, ¿no? Claro, claro. Hay que trabajar en equipo. Y hay, si no pero, se trabaja, pero el líder, el que lidera, hace eso, pues. Bueno, o sea, forma equipos competitivos, con gente capaz. Así es. Y eso necesita el Perú. Con dirección, con liderazgo, y la cosa es manteniendo un planeamiento que sea, pues, concurrente, ¿no? Claro. Todos los sectores tienen que actuar en una forma mutuamente incluyente y colectivamente exhaustiva, como dice el planeamiento estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los vectores convergen en un solo punto y entre ellos se alimentan exhaustivamente y se generan sinergias, porque en este tipo de procesos, uno más uno no es dos. Así es, así es. Cuando tú generas sinergia, va más allá de la aritmética pura. Así ya es, el tema así. Tiene mira, un crecimiento exponencial, ¿no? Así es. Acá en el programa estuvo Enrique Cornejo Ramírez, que fue ministro de Transportes y Comunicaciones, y en la época de Alan García estuvo con el Tren Eléctrico y la inauguración del el Gran Teatro Nacional y todo eso. Y me dice, yo dejé, ¿cómo? ¿Recuerdas, no? Sí, recuerdo, Cornejo, muy buen profesional, aprista, ¿no? Así es, así es, así es, de San Marcos. Dice, yo dejé un proyecto que era, imagínate la vía expresa de Javier Prado, por ejemplo, de la avenida Aviación, unas 10 cuadras hacia el oeste y otras 10 cuadras hacia el este. Había un proyecto para techar la Javier Prado para que sea justamente la Alameda de la Cultura. Okay. ¿No? Y sí. Tú sabes que la tecnología moderna ya no tiene que meter concreto, porque eso ya pasó a la historia, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que y cerrar todo la idea, la Estación de la Cultura, donde ibas a tener pues conciertos, exposiciones de obras. Ah, no te creo, yo lo dejé. He empezado a indagar y nadie da razón de ese proyecto. Bueno, yo te puedo contar algo. Sí, dime. En el año 2005, el año 2015, perdón, acá en el Perú se llevó a cabo un evento que se llamó la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yeah. ¿Qué cosa es esto? Este es un evento en donde se juntaron todos los presidentes de Banco Central de Reserva del mundo y ministros de Economía del mundo y vinieron acá a Lima. Y en Lima construyeron, yo fui parte de ese proyecto, se construyó un centro de convenciones que está en la avenida Javier Prado. Ya. Y se construyó un edificio que ahora es el edificio del Banco de la Nación, que es el edificio más alto de Lima. Sí. Y que inicialmente se utilizó para este proyecto y que después pasó a ser parte del Banco de la Nación y ahora es propiedad del Banco de la Nación. En ese proyecto ya estaba la concepción de techar la Javier Prado. ¿Ya ves? En esta concepción de la Alameda de la Cultura. ¿Ya ves? Pero, como todo en nuestro país, el tiempo nos ganó y al final dijeron, bueno, termina el evento y hacemos la Alameda de la Cultura, porque ya se iba a hacer. Pero no iban a dar los tiempos, ¿no? Porque nosotros comenzamos el planeamiento en el 2013 para este evento, o 2012, y el 2015 era el evento. 3 años tuvimos que preparar este evento, pero no daban 3 años para hacer
todas las intervenciones que teníamos que hacer, porque para este evento se juntó en un solo venue, se llama así, en una sola área que fue cercada, la biblioteca, el Gran Teatro Nacional, claro, el Centro de Convenciones, el Ministerio de Cultura y el Banco de la Nación, y todo se cerró con rejas y se hicieron unas intervenciones ahí, se mejoraron todos estos procesos, y también parte de este evento era hacer ese techado. Claro. Pero como no teníamos los edificios, tuvimos que construir los edificios, que eso fue lo más complicado, ¿no? Y ya no dio el tiempo para hacerlo. Pero claro, pasó el evento, como todo nuestro país, pasó el momento y todo el mundo se olvidó. Pero efectivamente, como tú dices, como dijo el ingeniero Cornejo, existía ese proyecto de techar la Javier Prado a ambos lados de la estación La Cultura. Y sería magnífico, porque no solamente... Pero como es cultural, no tiene mucha importancia, pues. Es que no, ¿no? Solamente... Y es más, el proyecto se conceptuó también desarrollando algunos estacionamientos. Claro, una lógico, parte, sí. Una parte era para estacionamientos. ¿Por qué? No porque la gente quiera ir a estacionarse allá, sino que al costado de este complejo está la estación La Cultura. Claro, sí. Entonces, como en cualquier otro país civilizado del planeta Tierra, tú vas con tu carro, estacionas en el estacionamiento asignado y te subes a tu tren eléctrico y te vas en el tren eléctrico a donde tengas que irte a trabajar. Entonces, de esa manera se utiliza el activo del Estado y se reduce la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero y tráfico y etcétera, etcétera. Si todos pudiesen dejar su carro estacionado, si tú pudieses donde dejar tu carro estacionado al costado de la estación del tren, ¿te vas en el tren o te vas en tu carro? Claro, porque el tren, lógico. Te vas en el tren, porque en minutos, por ejemplo, de San Borja a la estación La Cultura son 4 minutos. Sí. Dejas tu carro estacionado ahí, en un sitio seguro, y te subes a tu tren y te vas en 4 minutos y estás en la estación de La Cultura. Entonces, hacemos las cosas sin un verdadero planeamiento, ¿no? Y esto también es falta de liderazgo, ¿no? De mantener... Porque, por ejemplo, mira, acá estuvo un dirigente de la Federación de Fútbol, creo el año pasado, yo le decía, claro, le decía, oye, pero el Perú no es un país con perspectiva. Vive el hoy, dice, mañana el Señor proveerá. Vive la vida y sigue el swing. Ya, le digo, por ejemplo, mira, el objetivo es ir al Mundial. Sí, el objetivo es ir al Mundial, ya. Las eliminatorias, vamos y no vamos al Mundial. Mañana o pasado es feriado y la gente en una juerga de los diablos, ya. Llegamos al Mundial porque ese es el objetivo, ¿eh? Llegar al Mundial. En la primera vuelta nos eliminan, como siempre pasa. Tú ya no lloras porque el objetivo ya se cumplió. ¿Cuál era el objetivo? Ir al Mundial, pues. Ya fuimos, pues. Pero no hay más allá. Y eso se refleja, pues, en muchas cuestiones del Estado, del claro. Perú en general, Francisco. Es correcto. Es correcto. Y la necesidad de mantener una misma dirección en el esfuerzo es condición sine qua non. De lo contrario, estamos erráticamente moviéndonos de un lado al otro. Y dejar los caudillismos de lado y comenzar a trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, entonces la cosa no va a funcionar, porque no tenemos una varita mágica para que una sola persona arregle el país. Tenemos que generar equipos de gente calificada, gente capaz, y aquí viene el tema de incentivar la carrera pública. No existe en nuestro país carrera pública. Son muy pocas las entidades que tienen permanencia en el tiempo de sus gestores o sus empleados, ¿no? Existe, por ejemplo, una carrera pública relativamente bien acendrada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un tema muy técnico, y los técnicos van a través de todos sus años haciendo carrera en el mismo ministerio, ¿no? Hay muy poca rotación. Bueno, no es que haya muy poca rotación, pero tiene menos rotación que otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Promoción Social, que cambian y cambian y cambian y cambian a las personas. Así es, sí. Hay otras entidades en el Estado que tienen cultura de carrera pública, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Claro. Un tema muy especializado y gente que tiene una carrera
que va ascendiendo poco a poco de acuerdo a un plan estratégico y a un programa de ascensos, etcétera, etcétera. Eso debería ser en todos los ministerios, en la Fuerza Armada. Pero el planeamiento es una cuestión cultural, educativa. El planeamiento, pero por supuesto. En el colegio te enseñan a hacer un plan de vida. Pero no lo tenemos acendrado como parte de la cultura peruana. Si no, pregúntale pues al señor Ollanta Humala, que se de un plumazo se eliminó 30 oficiales de la Policía Nacional del Perú, 30 generales. O si no, a Sagasti, que para poner al comandante general, al director general de la policía que quería en ese momento, sacó de la Policía Nacional a 18 oficiales. Y ahora, para nombrar a este comandante general, han sacado 5 oficiales de un solo plumazo. Entonces, ¿qué cultura organizacional vas a poder hacer así? Sí, pues, es cierto. Por eso es que, ¿qué cosa pasa? Los japoneses de chiquitos ya saben, cuando hay un terremoto, ellos ya saben qué hacer. Bueno, los japoneses son una cultura extremadamente disciplinada, ¿no? Disciplinada. Por ejemplo, en Japón, yo no sé si has tenido tú la oportunidad de estar ahí, pero en Japón no existe personal de limpieza en los colegios. Son los mismos alumnos los que limpian los colegios. Sí. Los colegios, por ejemplo, no cierran durante los fines de semana. Siempre hay alguien ahí en la biblioteca del colegio. Siempre. Acá, ¿cómo mi hijo va a limpiar el colegio? ¿Cómo mi hijo va a barrer el salón? Imagínate, ¿no? Sí, a la guachafería, ¿no? Los alumnos le dedican horas a sus colegios para hacer acción social. Sí. Se organizan. Y uno puede ir durante horas laborables en cualquier día de semana a colegio, y la biblioteca va a estar abierta, y los fines de semana también. Claro. Para que los chicos vayan a estudiar. Y en vacaciones, los colegios también están abiertos para los niños que quieran ir a estudiar. Entonces, claro, es una concepción totalmente diferente a la concepción que tenemos. Pero es que eso es justamente lo que el Perú necesita. Trabajar a futuro, el colegio, la base, la mente está fresca, sana, ¿no? Hay que inculcar, por eso, pues, el Plan Nacional de Educación tiene que estar alineado a la visión país, y no es que educación se va por un lado, cultura se tira por el otro, y salud se cada uno agarra su rumbo, pues. Pues, lamentablemente no es así, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos un eje de trabajo en el plan de la visión al 2050, que establece el tema de igualdad de oportunidades sin discriminación de la gente y su acceso a la educación, ¿no? Que tiene que ser una concepción muy acendrada en nuestra población, ¿no? Claro. Tenemos que tener un Estado moderno de todas maneras, o sea, de todas maneras, gerencial, ejecutivo, eficiente. Porque, por ejemplo, fíjate una cosa, se han modernizado los colegios. Acuérdate, pues, del Melitón Carvajal o el Alfonso Ugarte. ¿Te acuerdas en la época de García? ¿Cómo eran ya? Ahora prácticamente son como universidades públicas, con lunas, con vidrios. Ya. Hay cierta modernidad en infraestructura, eleva la autoestima también de los alumnos, pero la otra parte, la importante, pues, la académica. O sea, ¿qué le damos? ¿Qué le enseñamos? Por ejemplo, ustedes como militar tienen pues una formación, ¿no? O sea, hacer en el asiento. Todo eso nosotros lo hemos perdido. Acuérdate la educación cívica. Bueno, el nacionalismo, bien entendido, el nacionalismo que tanto necesitamos. Bueno, querer a este país. Es que estas ideas progresistas que van saliendo en la cultura, que una de las cosas que pregona es la difuminación de las fronteras, ¿no? Y la pérdida de esta necesidad de sentir el nacionalismo por un país, por un mundo más horizontal y sin fronteras, y etcétera, etcétera, hace de una u otra manera perder este sentido de pertenencia del país, ¿no? Pertenencia, eso es un error. Nosotros definitivamente teníamos en otras épocas pues la educación premilitar, etcétera, etcétera, claro, educación cívica, pero no lo llevemos a ese nivel de
que tenemos que reimplantar la educación militar, ¿no? Pero la educación cívica sí es importante. El civismo. Que los alumnos se nutran de lo que es civismo. ¿Y qué cosa es civismo? Son las reglas que permiten vivir armónicamente en una sociedad. ¿No? Como las reglas de convivencia, el respeto para las otras personas, el respeto para con los mayores, etcétera, etcétera, como tú dijiste, ¿no? Uno va en un micro, en el tren eléctrico o en cualquier transporte público y hay personas que ven personas mayores de edad que están paradas y jóvenes que están sentados y no se paran. Es más, se hacen los dormidos. No, sí. Se hacen los dormidos, sí. Y con sus audífonos en las orejas y no les importa, un pepino partido por la mitad si una señora está parada ahí al frente. Claro, hay otros que sí se paran. Por ejemplo, hemos tenido que llegar al extremo de que en algunos transportes públicos han tenido que colocar stickers, ¿no? Sí. Pegatinas o asientos de otro color para la gente discapacitada. O sea, como ya pues diciéndote, oye. Ya, bueno. Y hay algunos que se sientan, ¿ah? Que cuando suba me paro. Sí, sí. En Pepe el Vivo. Y cuando suben no se paran. Sí, Pepe el Vivo. Una mayor de edad y es una persona que tiene prioridad sobre otra persona, ¿no? Claro, pero entonces, fíjate, mira cómo es educación. Yo siempre uso el tren. El tren eléctrico, tú no ves una botella vacía en el suelo ni un papel arrugado en el suelo. Porque siempre te están bombardeando. Cuides el tren, no ensucie. Oye, el tren va limpio. Bueno, y yo pregunto, ¿y por qué los ómnibus que van por la avenida Aviación, que van abajo, al costado abajo donde va el tren, y van por la misma ruta, tú lo ves recontra sucios? Bueno. Si van por la misma ruta, uno va arriba, otro va abajo. Así es. Y el tren está limpio, ni siquiera pintado. El tren eléctrico es una medida que se tiene que extrapolar al resto del país. Por supuesto. Si tú entras al tren eléctrico, definitivamente necesita que sea ampliado, necesita más capacidad de vagones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, existe un horario y entonces uno ve en una pantalla a qué hora viene el siguiente tren. Sí. Cuando para el tren, toca la bocina, se abren las puertas, baja la gente, sube la gente, cierra, se van. El tren está relativamente bien cuidado, igual que las estaciones, hay personal de limpieza, hay personal que te está constantemente diciendo no malores los activos del Estado, etcétera, etcétera. Tiene el asiento a los mayores, te están con la música, pues. Y los mensajes que constantemente se van propalando a través de su sistema, y el sistema está funcionando. Sí. Y ahora que se hagan estos ramales que van a ir a las diferentes partes de Lima, esperemos que tengan la misma tónica, ¿no? Y que esto extrapole más allá de solamente el tren eléctrico al resto de la cultura nacional. Esta Así cultura es. De cuidar las cosas, esta cultura que, de los activos públicos y que se mantengan impecables como están en este momento, ¿no? Dios quiera que así sea. Yo tengo fe de que va a ser así. Claro. Necesitamos un nuevo Perú. Necesitamos un nuevo país, hermano. Como tú lo estás manifestando ahí, la oportunidad, por ejemplo, como hablábamos anoche con otros amigos, decir, oye, ¿por qué crees que los chinos invierten en el Perú? ¿Porque son locos? No, porque la riqueza que tiene ese país. Pero así como esa riqueza natural, tiene que tener una riqueza en capital humano, en educación, en cultura. Pero el Perú no solamente tiene riqueza natural y puede tener riqueza en capital humano, porque tenemos gente que es el Perú, el 80% de la gente que vive en este país somos emprendedores, y me incluyo ahí, yo también. ¡Claro! Tengo una pequeña empresa chiquitita, MIPE, y nosotros estamos viendo qué cosa es lo que vamos a hacer para chambear y generar. Sí. Entonces, la gente es emprendedora en nuestro país. La gente no quiere el bono, no quiere la dádiva, lo que quiere es chamba. Chamba, oportunidad. Claro, oportunidad. Y el peruano es así, nosotros somos así. Esa es nuestra forma. Es nuestra cultura. Y ahí las mujeres, por ejemplo, tienen
han cumplido un rol primordial en esta, en este empuje de emprendimiento, ¿no? Sí. Si no fuese por la mujer peruana, por ejemplo, ¿qué hubiese sido, pues, el tema del sistema de las ollas comunes, por ejemplo? Claro. Muchas poblaciones sobreviven, muchos niños sobreviven basados en la olla común. Sí. Y las mujeres del Perú hacen lo indecible para poder hacer su menú y poderle dar a sus hijos y a sus vecinos y sostenernos con una fuerza que realmente es envidiable, la fuerza mira, de la mira, mujer. Tú sales a las 7 de la mañana y en la esquina, en una estación del tren, está una señora que vende quinoa, maca, pan con palta, pan con huevo, son las 7 de la mañana. Pan con torreja. Esa mujer, ¿a qué hora se ha levantado? Porque tiene que preparar esa maca, esa quinoa, tiene que cortar la palta, tiene que freír huevo. Esa mujer seguro que está desde las 2, 3 de la mañana, mientras tú y yo estamos en medianoche. Es correcto. Yo no estoy en medianoche todavía, yo me levanto muy temprano porque tengo que ir a repartir en mis camiones. Pero... sí. Sí, porque yo, claro. yo no tengo vergüenza en decirlo. Pero está yo muy tengo bien. Un par de camioncitos, tengo un par de camioncitos y yo trabajo con mis camiones. Está bien. Y cuando no hay chofer por algún motivo, porque manejas no, tú. El chofer es un ser humano y tiene problemas y a veces hay que tienen que faltar al trabajo, entonces coordinan conmigo y yo lo reemplazo. Claro. Yo he sacado mi brevete, tengo mi brevete, ojo, pueden entrar a buscar para que vean, no es ilegal, tengo mi brevete, he hecho mi curso, he sacado mi brevete A2A. Y manejo mi camioncito y reparto mis pollos en el mercado de Unicachi, en el mercado de Velasco, en el mercado de Pachacamac, etcétera, etcétera, etcétera. En Unicachi son bien unidos, ¿ah? Pero por supuesto, y tengo mis caseras ahí. Claro. Y entonces, la gente quiere chambear. Sí. No quiere divisiones en el Perú. No, no, así es. Esto de que los gringos con los negros y los blancos con los cobrizos y con los ojos azules con el ojo marrón, o sea... Eso es la riqueza del Perú. Claro, claro, pluricultural, pues. Pero existe. Es la riqueza. Existe, es la riqueza del Perú. Existe este enfrentamiento que ha sido, bueno, y ahí vamos a entrar en un tema medio político, pero tu programa no es político, pero de todas maneras, el último gobierno ha tenido pues un discurso de fraccionamiento del Perú desde el día uno, ¿no? Sí, pues sí. Desde sí, el día sí, uno. Sí. Eso, que, eso. Eso es verdad. Francisco, ¿vas a entrar en política? Bueno, yo es la idea. Bueno, el ser humano es un ser político, es un animal, bueno, somos un animal político, ¿sabes? Definitivamente. Entonces hay que entenderlo bien. Definitivamente. ¿Vas a participar en la vida política del Perú? Bueno, yo creo que ya lo estoy haciendo, ¿no? Ya lo estoy haciendo desde que tuvimos, por ejemplo, una participación activa en el tema de reclamo contra el gobierno de Castillo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en una iniciativa ciudadana que se llamó Reacciona Perú. Reacciona Perú, ok. Fuimos 6 personas que organizamos algunas marchas contra el gobierno de Castillo. No sé si te acordarás, una marcha que hubo el 5 de noviembre del año pasado, donde sacaron unos caballos que pasaron por encima de... Ya, ya. ¿Te acuerdas? Y esa foto circuló todo el mundo, ¿no? Y fueron más de 100.000 personas que nos reunimos y fuimos al Congreso, etcétera, etcétera. Yo fui parte de esa marcha, yo fui parte de los organizadores, fuimos 6 personas que organizamos esto. Y bueno, y eso fue un evento político, ¿no? Y de ahí me he mantenido en diferentes actividades de índole político. Ahora últimamente también estoy escribiendo un poco en algunos diarios, interviniendo en varios paneles políticos y yo creo que es necesario adecentar la política, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa, tú tienes liderazgo. El Perú necesita gente que vaya adelante. Y la gente lo sigue. Por ejemplo, dime una cosa. ¿Todos los años vamos a vivir llorando por los huaicos? No. Todos los... Los incas estaban felices cuando caían. Sí. Bueno, los incas no se habían asentado en la mitad de la quebrada tampoco, ¿no? Ah, es que... dime una cosa. ¿Cómo llevaban el agua hasta arriba? Bueno. O sea, entonces, dime, no hemos aprendido nada... ¿De nuestros antepasados?
Bueno, lo que pasa es que la inmediatez, la Eso. facilidad hace que vayamos por el lado más fácil, pues. Y al final, ¿por dónde va a correr el agua? Por el lado más fácil también. Entonces, si nosotros nos Sí. vamos al lado más fácil, el agua nos va a llevar de encuentro, pues. Si esas casas las hubiesen hecho 15 metros más arriba y dejar los primeros 15 metros vacíos para que corra el agua por abajo, no estaríamos en este problema. Claro. Así de fácil es. Le preguntaba a un invitado en el programa, ¿tú conoces el puente Balta? Pero por supuesto. Ya, le digo, oye, con toda la tecnología que hay, ahora un puente, pues, en un mes lo tienes. ¿Por qué el puente Balta ni se mueve? Ni se mueve. Y Bueno, los pero eso otros salen. No, no se cayó, se desmoronó. ¿Eh? No, es que se ha es falta. movido un poco. Ya, Sí. el puente Balta no se cae ni se mueve. Bueno, es que el puente Balta no se hizo con coima, pues. Ah, ya. Ahí ¿Qué está. necesita? Ya, Ahí está, está. pues, está. Ahí está, Claro. pues. Ahí está. ¿Qué necesita el Perú? ¿Qué hay que hacer, De... Pancho? ¿Qué hay que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es actuar con una visión de futuro. Y no me digan que en el Perú no se puede hacer, porque sí se ha Sí hecho. se A ver, puede. vamos a un ejemplo, un solo ejemplo práctico. La vía expresa. Ya, La sí. vía expresa, que va desde el centro de Lima hasta la costa, Bedoya. la hizo Bedoya. Sí. Y cuando la hizo Bedoya, ¿qué cosa dijo la gente? Lo Yo no estaba en criticaron, esa ¿no? época, ¿no? Pero la gente decía, yo he leído, ¿no? Que la gente se quejaba porque decía que se había gastado plata por gusto y habían hecho una obra monumental, porque solamente había no sé cuántos carros habrían en Lima en ese entonces, pero si ponías todos los carros de Lima, no había nada de la vía expresa en ese momento. Sí, pero Así Bedoya no es. estaba pensando en ese momento. Está Estaba proyectado. pensando en lo que vi, es el día Eso. de hoy y esto, que Ya se queda quedó chica, súper ¿no? corto, se quedó Claro. corto, ¿no? Pero el Así es. hombre hizo una obra hacia adelante, 30, 40 años, Visionario, visionario. visionario, visionario, pues. Claro, lo criticaron porque decía que iba a beneficiar a San Isidro, a Miraflores y parte de Barranco. Y ahora, ¿quién lo usa? Lo usa todo el mundo. Así es, pues. Entonces, el tema tiene que ir por ese lado, ¿no? El tema tiene que ir Claro. por ese lado. Nuestro Claro. país tiene la capacidad de hacerlo, Hay pero gente. tenemos que tener un plan definido. ¿Y qué importa qué gobierno sea el que No corte la interesa. cinta? Eso Así no es. interesa. Por ejemplo, otro ejemplo, la pista esta de Costa Verde, Allá. que comienza en Chorrillos y termina en La Punta. Hay un último tramo desde Bellavista hasta La Punta, que son 4,5 kilómetros, un poquito menos, que ya fue inaugurado en diciembre del año pasado por el gobernador regional el día 29 de diciembre, creo que fue, y que cortaron la cinta y todo el rollo. Al día siguiente, ¿qué cosa se hizo? Se cerró la pista. Y hasta el día de hoy, la pista que fue inaugurada con bombos y platillos está cerrada. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Sabes por qué? Porque no tiene luz. O ¿Y sea, no pueden poner luz? tú puedes Oye, pensar que tú vas a hacer qué una de carretera. locos. ¿Tú puedes pensar que vas a hacer una carretera sin luz? Qué de locos. ¿Cómo vas a hacer una carretera sin iluminación? Y más allá Improvisados. de eso, el presidente del gobierno regional saliente inaugurar la carretera para que salga su foto el día 20 y tanto de diciembre, 29 creo que fue de Mira, diciembre, para cerrar el año. para cerrar el año, que era ahí cerraba el gobierno porque venía un nuevo presidente del gobierno regional, entonces Sí. él tenía que tener su foto cortando la cinta y Claro, poniendo la placa con su nombre. Y al día siguiente claro. tuvieron que cerrar la pista y hasta el día de hoy no la podemos abrir porque no tiene iluminación. Entonces no sirve de nada eso. Entonces, ¿Y eso no. el presidente actual qué está haciendo? Bueno, el presidente actual tengo entendido de que han hecho una denuncia en la Contraloría y etcétera, etcétera. Pero no va por ahí la solución, No, porque el pues. poblador, el ciudadano, el vecino de La Punta, por ejemplo, que quiera irse a Miraflores, o el de Chorrillos que quiera irse al Callao, no va a ir pues manejando por el A informe de la oscuras. Contraloría, por el informe de la Contraloría, ¿no? Sí, Él pues. tiene que usar la pista. Entonces, ¿qué estamos esperando para poner la pista y meter preso a la persona que ha hecho eso? Pues eso no Sí. tiene nombre, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Todos los años que se ha demorado en hacerse y encima cuando se hace, no le iluminan. Pues esto ya es un insulto a la inteligencia.
Es un insulto a... Mira, tan buenos profesionales, tan buenas. Por ejemplo, ¿no? El presidente de un gobierno regional, ¿cuánto le dé el canon? Ya, pero ¿cuánto destino? Está perdido porque no Pero sabe. más allá del canon y de la cantidad de plata que se le dé, es aproximadamente más o menos el 40% de la asignación presupuestal a las diferentes regiones y municipios y entidades del Estado que no han sido ejecutados No y que han es sido ejecutado. devueltos al Tesoro Público. Por ejemplo, en el Callao, zona que yo conozco perfectamente Claro, bien, sí, el Callao. ¿ya? Han devuelto dinero porque no pudieron ejecutar el proceso para la adquisición de cámaras de seguridad en el Callao. O sea, millones de soles que fueron devueltos porque no pudieron ejecutar el proceso de adquisición de cámaras ¿Y por qué no pudieron ejecutarlo? en un sitio que grita por seguridad. Tenían el presupuesto, tenían la plata en las cuentas y tuvieron que devolverla porque no pudieron ejecutar el proceso, porque tenemos una necesidad urgente de carrera pública y gestión. Los alcaldes, los gobernadores, algunos de ellos nunca han trabajado en el sistema público y cuando entran al sistema público no saben cómo se ejecuta el presupuesto público. No saben qué cosa es un PIA, qué cosa es un PIM, qué cosa es un compromiso, qué cosa es un devengado, cómo es el girado, cómo se rinde cuentas, cómo son los procesos, qué cosa es una adquisición directa, selectiva, qué cosa es un, cuando se hace otro tipo de adquisición del Estado, etcétera, etcétera. No me voy a poner a hablar de todo lo que es un proceso de adquisición del Claro, Estado, pero claro. no saben nada. Entonces llegan a su asiento, se sientan y mientras que se informan y aprenden, ya pasaron 2 años, pues. Y mientras se le infla el ego. Y así es. Y están detrás del pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, el aplauso, la banda, etcétera, etcétera. Eso, para eso sí son felices. Y se Claro, ponen y vas con tu equipo de prensa, vas con tu fotógrafo a todo lado, Claro, siempre. y se ponen su banda, y llevan su portátil y todos felices y todos contentos. Y entonces llega el tercer año, en el tercer año inauguran 5 canchas fulbito y el cuarto año, que es el último año, ya es la siguiente campaña electoral. Listo, se acabó el tema, ya no pueden ejecutar, terminado con el evento. Y se pasaron los 4 años del alcalde y no hizo nada. Acá en El el alcalde del programa, Callao, el alcalde del Callao, por ejemplo, sí. el tema del alcalde del Callao saliente es un tema que realmente da pena. Si tú pasas por el Callao, increíble. Hay pistas que todavía no se han ejecutado. Ya terminó su gestión y siguen rotas. Y se rompieron en el segundo año de gestión del alcalde. Han pasado 3 años, han llegado un nuevo alcalde y las pistas siguen rotas. Entonces, Necesitamos un nuevo país. ahora el alcalde entrante va a tener que matar el muerto del alcalde saliente. Sí, pues así es. Cosa Necesitamos que un no nuevo debería ser país. así. No, el Necesitamos alcalde entrante debería estar continuando con el proceso, si hubiera el un plan, obras, etcétera, si hubiera etcétera. un plan que del Hubiese un gobierno plan. regional a 20 años, cada municipio su proyecto a 20 años y sería otra cosa, pues claro Pero que sí. claro, Me y apreció. eso afecta a la vida al día a día, porque por El ejemplo, en día a este día. tema del Callao, al tener todas las pistas rotas, en el momento que hay una emergencia y un tsunami en el Callao, la gente no va a poder salir. Claro, no va a poder La salir, gente no va a pues. poder salir. Porque tiene dos rutas de evacuación, nada más. Por ejemplo, La Punta, es un distrito chiquito, tiene dos rutas de evacuación, dos pistas de evacuación. Y esa pista de evacuación da hacia la nueva pista que teóricamente debería estar funcionando y que no funciona Está porque no tiene cerrada. iluminación y está cerrada. Ya, o sea, de Entonces La Punta con la un gente se va a temblor, dos ahogar en el tsunamis, no pueden salir de La Punta. Callao. No, la gente se va a ahogar en el Callao con el tsunami porque el otro señor no puso los postes en la pista y la pista está cerrada. ¿Tú crees que eso tiene alguna lógica? No, pues No no. tiene ninguna lógica. Así es. Lamentablemente es así, falta liderazgo. El liderazgo no viene por decreto, el liderazgo se gana Así con es. ejemplo, se gana Así con es. ejemplo. Y una El autoridad Perú necesita líderes, gente aguerrida, gente que... Así y con es. capacidad de servicio, porque si una persona entra al servicio público, es porque uno entra al servicio público para servir al ciudadano. Si tú Claro. no gobiernas para servir, entonces no sirves para gobernar. Es que tienes que tener un perfil, pues, donde está la vocación del servicio, si no, no sirves. Definitivamente. Claro que sí, claro que sí. Mi apreciado Francisco Calisto Gianpietri, siempre es un placer, un gusto tenerte en el programa. Las Muchas puertas gracias y estoy a tus siempre órdenes para... para cuando quieras. Claro que sí, una conversación muy,
muy académica, muy educativa. Y eso es lo que el Perú necesita, pues. Eso es lo que el Perú necesita. Liderazgo. Bonito fin de semana. Acompáñame a cerrar el programa para información de los amigos que nos están viendo. El día de mañana a las 9 horas de Lima, estamos saliendo por Sabrosa RD desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. Bonita semana para todos. Lo dejo con el spot del mes. Chao. Chao.